Gracias, Ayita. Pues bueno, todo pollito, si continuamos en Dragon Quest. Vamos a ver qué era lo que teníamos que hacer. Y vamos a conseguir la rama Iris. Pero ahora nos hacen aquí un pequeño resumen. Estoy a nivel 20. Es genial este pequeño resumen. La búsqueda de la rama Iris lleva a nuestros héroes hasta la gloriosa Gondolia. Y una vez allí visitan los muelles para ir a por el barco de Servando. Pero no pueden acceder durante el concurso Signo Universo. Solo su organizador, el Dux Redondo, puede concederles permiso para entrar. Así que Eric y Eldritch deciden ir a buscarlo. Cuando lo encuentran, reciben una sospechosa negativa. Cuando regresan con sus amigos, se enteran de que el hijo del Dux sufre una maldición enmudecedora. Pronto encuentran una cura y, mientras Servando y las chicas se la llevan, Eric y Eldritch intentan conseguir un puesto en el concurso. Ahí se encuentran con Jasper, el general del ejército de Liodor. El grupo ayuda a Eldritch a escapar, pero él no tiene tanta suerte. A pesar del peligro, logran salvar a Eric y se embarcan en el Corcel de los Mares, el barco de Servando. Las cosas se ponen feas porque Jasper envía a un monstruo marino para hundirlos. Toda esperanza parece perdida, pero el Dux Redondo espanta a la bestia con la armada de Gondolia y salva a quienes recuperaron la voz de su hijo. Los héroes están a salvo por el momento y surcan los mares en busca de la rama Iris. Hay unas ruinas ahí. No sé si puedo entrar en esas ruinas, la verdad. Voy a irme directamente al norte. O sea, tengo que dejar el caballo aquí. Voy a echar un ojo. Esto está cerrado. Lo mismo, no puedo acceder a ellas ahora mismo. Tiene esa pinta. Hay otras ruinas por allí. Esto es veneno. Aquí también está cerrado, entonces nada. A ver, un momento. Me gustaría mover los comentarios. Los voy a poner aquí arriba porque si no, no veo. A ver si lo veo. Sí. Estoy fatal. No hay un campamento cerca. Hay un campamento o algo a descansar. Bueno, aquí vi una cama. Tendría que haber descansado ahí. Si no en la siguiente ciudad. Espero no tener que combatir. Nada, os recuerdo que ya tengo a 5 miembros en el equipo. El último que se unió fue Servando. Pero por ahora sigo llevando a Eldritch, Eric, Verónica y Serena en mi equipo. Servando de momento dudo mucho que lo lleve. Vamos a ver. ¿Pues sabes para qué son estos bichos? Donde te puse. Octagonia. Vamos a Octagonia. Thank you.
intentar no combatir contra nadie porque estoy muy mal. Octagonia, home of muscular brutes beating the bejesus out of each other. Oh, great. They're fans of Hendrik, huh? I hate this place already. Hey there, handsome. Y'all here to take part in the tournament? You sure oughta. The masked martial arts meet is where all the biggest fighters make their... What's it say? Show the world what you've got in the greatest fighting contest. A tournament, eh? I thought she was going to invite you to a boring old dance or something. What's that at the bottom? All bouts to be held in the rooftop arena. I suppose that must be on top of the big building over there. Una arena. Octagonia. Hola, ¿cómo vamos? Pues acabo de empezar. Acabo de llegar a Octagonia. Bienvenido a Octagonia. Aquí es donde los mejores luchadores del mundo se ven las caras. Jolines, si ya te había soltado todo el rollo, ¿no? ¿Qué? ¿Te animas a pelear? Si quieres afrontarte tendrás que ir al mostrador de inscripciones. Está por ahí, debajo de la estatua de Sir Hendrik. Para apuntarme a eso. Antes que nada yo creo que debería de curarme. Esperemos que no te crashee, no debería. ¿Cuánto cuesta? Nah, eso no es nada. Es que lo necesito. Muchas gracias. Aquí abajo tenéis algo de valor. Un bicho. Con plumas, granada y nada más. No. Hola, Cardene, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, esto de aquí será para inscribirme y voy a mirar antes qué hay por aquí. Orfanato, hay un orfanato aquí. ¿Puedo entrar? Bueno. Hola. Yo bien, acabo de almorzar. Muy bien. Voy a guardar la estatua. Tiene que estar curada y todo el rollo. Va. Y ahora voy a mirar los sitios antes de meterme en otro lado, creo yo. Investigar un poco. Parece que estoy seguro. Hola, perrito. Me haya recuperado lo que me he gastado en el otro sitio. Recto. Pero por aquí hay algo. 200 monedas de oro.
A ver qué hay aquí. Un liguero. Menudo impresentable. A ver qué me pierdo. Esta es la tienda de armaduras. ¿Y la tienda de armas? La tienda de armas es esta. Vamos a ver qué armas tienen aquí. ¿Cuánto dinero tengo, por cierto? Buah, estoy un poco... Hola, señora. Oh, la falta que me hace a mí una espada. Ya sé, perdón. La falta que me hace a mí una espada. Espada negra. Esto es un mandoble, no. Espada. Pasa que ahora no tengo dinero, pero volveré y me lo compraré. Barituleta. Vara de celeridad. Por cierto, mi nombre se pronuncia Cardenius. Cardenius, ok. Hola, Leo Wilson. Vale, esta mujer vende cosas que me gustan, pero no tengo dinero ahora mismo, así que voy a ver qué venden aquí. Ya volveré. ¿En qué momento se quedó pobre? Pues mira, me he ido comprando otras cosas. Cinta emplumada, máscara maleable. Es que me gusta lo que vende este hombre y el otro. Pero no tengo dinero. Así que toca farmear. Estoy súper pobre, ¿eh? Ahora mismo de dinero. Hay un orfanato allí, sí, pero es por este lado. Aquí. ¿Qué tienen aquí? ¿Cómo va? Pues mira, acabo de llegar a Octagonia. Seguimos buscando la rama iris. En realidad una pegatina, pero te hace más fuerte. Ah. Ok. Por aquí nada. Por ahí nada. Luego, aquí otra casita. Que no tiene pinta de que haya nada. Pero tiene el segundo piso, pobre. A ver aquí. Pero ese mismo es, estoy investigando la ciudad. Estoy mirando a ver si hay algo de valor. Esas cositas. Para allá. Ah, que no hay camino. Es verdad, creo que había otra bajada. Ah, no, espera. Una escalera aquí. ¿Esto es la iglesia? Bueno, pone orfanato. Oh, mira. Se lo lleva un niño. Y hay otra planta aquí. No me puedo mover de la cama porque hay un gato muy pesado de mi abuela que nada más te siente y te va a dar cariño. Oh, este sitio. Qué bonito. Y creo que ya he dado toda la vuelta, ¿no? Me faltan estas puertas. Esto no sé si se puede abrir. No se puede abrir.
Aquí hay un libro. Libro de recetas, ciudad del efecto mariposa. Fabricar puñales y máscaras. Estupendo. Aquí esta puerta. Todo el mundo aquí cocina salchichas. Por aquí nada. Me falta una puerta, ¿no? Ah, pero la que yo he entrado... Ah, no, es esta del fondo. Está cerrada. Pues ya está, creo que ya he ido por todos lados. Así que... No, no tendría que haber bajado, parece. O quizás sí. Bueno, voy a ir aquí a lo de inscribirme. Hey, look. It's the rainbow. It... ¿Qué dice? ¿No? Oh. The merchant who bought it from the Sultan of Galopolis must have sold it to the tournament organizer. Does this mean we're going to have to enter the tournament? Nope. It means we're going to have to win it. Hay que ganar el torneo. Sí, pues antes de meterme me guardo otra vez. Hola. Bienvenido a Octagonia. Si te gusta la acción y quieres participar en el torneo de MMA, has venido al lugar apropiado, el mostrador de inscripciones. Las reglas son sencillas. En cada pelea participan dos parejas de luchadores y todos tienen que llevar máscara. Las parejas se forman al azar. Eso es lo que lo hace tan divertido. El sorteo es cuestión de suerte, por eso cada año viene más gente. Esta vez tenemos premios muy especiales. El mejor de todos es la rama Iris. No te imaginas todo lo que hizo el alcalde para conseguirla. Por tu aspecto, yo diría que te gusta luchar. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría participar en el torneo de MMA? Hombre, me queda otra. Justo lo que quería oír. Muy bien. Aquí tienes la máscara y el número para el sorteo. Buena suerte. Recibe una máscara y un número para el sorteo. Es el número 11. Ya estoy listo para participar en el torneo de MMA. El sorteo de pareja empezará en breve. Cuando estés listo, ve a la arena de la tercera planta. El ascensor que está detrás de mí llevará hasta allí. Buena suerte en el sorteo y verte luchar. Ah, te dice, tienes que comprar la rama por un módico precio de 1.000.000 de oros. Me da algo. Me da algo. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Hola. Sí. Muy bien, allá vamos. Sala de espera. A lo mejor vendiendo alguna cosilla podría haberme comprado la espada esa. El sorteo de pareja se celebra en la arena. Sube por estas escaleras. Gracias, buen hombre. Ladies and gentlemen, are you It's everyone's favorite season of the year. Let's throw open the big book of brawling legends and get ready to write in some... Now, before our fighters get down and dirty, it's time to find out who'll be paired with... I'm going to draw balls from this box right here and call out the numbers. Fighters will be counting on you to make the most of whoever you're matched with. Remember, teamwork makes the dream work. All righty, let's get started. And the first number is 11. All right, now time to Mi find compañero. Out who'll be fighting beside you. A ver. Let's see. 8. It's fighter number 8. Luchador número 8. Number 8.
Make your way up to the stage. ¿Por qué tienes un antifaz? Porque el torneo es por parejas, pero es aleatorio. Entonces, pues para que no nos vemos las caras, supongo. Ay. Para que no sepamos quién es en plan nuestro compañero. Vámonos, una chica. Charmed, I'm sure. Hold on a wee second. I'm not putting this young lass's fate in the hands of a ballyhoo like you and your box of balls. Sir, it's the woods. Allow me to check that with the official adjudicator. My mistake, fighters. Seems this gentleman here has a special arrangement. Okay. Number 11 gets another. Oi, what's the big idea? Dongo. Play fair, will ya? Come on now, folks. Be reasonable. The official adjudicator. Now, why don't we see who number 11? It's number 7! Looks like I'm up. Vince got picked Vince. Already. Vince, joder, que gato es. Well, how about that? Number 11's el campeón del año pasado, ah, mira. Last year's champion, Octagonia's favorites. Hey, man. Good to meet you. Let's break some heads. El sorteo continúa y al final todos los participantes están emparejados. El abuelito ese seguro que quería ir con That's las chicas. It, folks. Our teams have been decided. Now all that remains is to wait for the action. Muy bien. Sala de espera. ¿Ahora tengo que esperar a que me toque o qué? Oye, no se puede subir. Están preparando la arena para la primera ronda de combate. Pronto empezará todo. ¿Por qué no descansas hasta entonces? Vas a necesitar toda la energía posible. Estoy preparada ya. No quiero descansar más. ¿Qué tal el sorteo? Por la cara que tienes, yo diría que te ha tocado un buen compañero, ¿eh? Todavía tardaremos un poco en prepararlo todo para la primera ronda. ¿Por qué no vas a la posada y descansas? No te costará nada, los luchadores pueden alojarse gratis en la posada de Octagonia. Yo que tú lo aprovecharía. Ah, sí, el ascensor. ¿Listo para bajar al vestíbulo? Hombre, ¿dónde se supone? Espera, no. ¿Dónde está? ¿Está esto aquí al lado? ¿Descanso aquí? Los luchadores del torneo pueden usar esta cama. Sí, vamos a descansar. Ya he descansado, eso significa que ya me toca. O sea que ya. No. Pues va a ser que me tengo que ir para abajo. No hay mucho que mirar aquí, creo. Aparte de la cama. Colega, tiene mucha suerte de que te haya tocado luchar con el campeón. Solo espero no tener que enfrentarme a vosotros. Entonces, voy a pillar el ascensor. A ver si es que tengo que bajar. A la posada. Tengo que ir a la posada. Pues venga, vamos abajo. Porque esa era gratis. Esa cama era gratis. Puerta cerrada. Ah, mira, que está saliendo aquí. I heard that you've been paired with last year's champion. Lucky old you. Not that you even need a partner. I was just saying to Veronica, they should change the rules so you can compete on your own. Solo no. Veronica? Where's she gone? What's all that commotion outside?
you learn to look where you're going? Me look where I'm going? You were the one strolling around with your nose in the air, yes. What? That's ridiculous. You walked right into me, you big lump. Cool. You really don't know where to shut up, do you? This is all I need after. Don't take it out on the kid under Digger. We all have our bad day. Who said that? Come here. Champ. I get it. You didn't get the draw you wanted. I mean, you're a tough guy. What does it matter who you partner with? Well, since... Sorry, Squid. I'll, Veronica, are you all right? Hey there, partner. You know this little lady? I guess all's well that ends well, huh? All right, gotta bounce. I got kids to feed, then I'm hitting the sack. You take it easy too, you hear? I'll come get you bright and early. En toda la ciudad aumenta la tensión cuando el torneo está a punto de empezar. Resulta curioso charlar con la gente del lugar y ver cómo se ponen nerviosos. Pero tú vas a luchar mañana, ¿no? Deberías descansar, colega. ¿Sabes que los luchadores pueden alojarse gratis en la posada de Octagón y deberías aprovecharlo? Se supone que la posada es esto de aquí. Bueno, bueno, pero si eres el nuevo campeón de Vince. Por cierto, estuve aquí hace un rato. Dijo que vendría a despertarte mañana por la mañana antes de la lucha. Puede que ya te hayas enterado, pero los luchadores pueden alojarse gratis en la posada de Octagón. ¿Te apetece? Sí. Muy bien, te enseñaré a danzar tu habitación. Tienes que descansar bien para mañana. Sí, hombre. Está por la cara en mi cuarto, sin llamar. Time to hit the arena. Sala de espera. No sé si bajar y guardar partido por si acaso o irme ya del tirón a que pase lo que tenga que pasar. Vamos para adelante. Hola, cachorro, ha llegado la hora. ¿Estás listo? Vamos. Bien, vamos a machacar cabezas. Gratis será solo por el día del torneo y para los que compiten, claro. Ladies and gentlemen, the wait is over. It's time for our foot. And boy, is it a big one. Vince Vanquish and his mysterious new partner take on the Underdigger and. ¿De la serie? We meet again, Underdigger. Oh, give me a break, will ya? Up against a champion. Right, you. Here's the plan. We wallop the kid first. That way, we might actually stand a chance. Sure thing. We're gonna win this easy. And then all the girls are gonna be sweet. All right, teams. I want a nice clean bout. On my word. Here comes, folks. Oli, hola, ¿qué tal? Claro, ahora solo controlo yo a Eldritch. Y al campeón, claro, que van a por mí. Dobles de sí mismo. Pues, entonces ataco al otro. Cuidado.
y a que le está pegando. A donde decide pegarle algo. Muy bien. Oh, Dios. Deja que me cure. ¡No! Hostia, me ha matado. Pues shock. después de robar conseguí empatar. Así que habrá revancha. Pero esta vez más nos vale ganar. Haz lo que tengas que hacer y avísame cuando estés listo. Dios, pero que... Es que esto es una porquería. Es que me tengo que cambiar la espada hasta allá. Pero no tengo dinero. No tengo dinero. Voy a intentar otra vez. Si no me voy a tocar farmear. Todo puedo... No... Sí. Vamos a pasarlo. Ya hemos visto. Vamos, si el tío lo está haciendo focus al sepulturero. Le voy a hacer focus al sepulturero. No sé si esto servirá. Voy a probarlo. No sirve. Tú no a la basura. Dios. No le pegues a ese, pégale al otro. Ahora se inspira. No sé cuánta vida tiene este hombre, porque claro. Ahora me van a hacer la cosa esa rara. Bueno, no puedo pasar. Vale, pero ahora lo he aguantado. ¿Dónde va? Para, me toca. No, mira, que este también me cura. Mira esto. Habilidades, tocada, sepulturero. Mira, ya le queda. ¡Vamos! Ole. A ver. A un grupo de enemigos con una llamarada de fuego. No sé si así puedo quitar a las copias. Uno fuera. Dos fuera. Ah, me quedan dos. Esta no va a ser, ¿verdad que no? Bueno, yo me la cargo ya y... Se me ha quitado lo de las paradas. Toma. ¿Otra vez? Ah.
pequeña explosión. ¡Hala! ¡Yes! We are invincible. 300 puntos de experiencia y 120 monedas de oro. Queda muy poquito de dinero. That's it. It's all over. Ahora sí más fácil. Nice job, partner. You're tougher than you look. Sounds like the next fight started already. Would you look at the kid go? She's incredible. O sea, está contra Eric. This girl, I can barely keep up. And what's with the old guy? He's just standing there. You do make it ever so easy. Done, kid. Fight's over. Rab and Jade are the winner. Heavens be praised. How are we supposed to compete with that? Admit it, Prince, el Papa. Even you're también está impressed. En el torneo. Yeah, she ain't bad. Los combates preliminares han concluido. Eldritch y Vayne pasan sin problemas a la siguiente ronda. All right, folks. Here are the teams who'll be fighting it out for you. Will Vince and his new sidekick prove invincible? Or will Rab and Jade continue their incredible run and pip the champ at the post? It's all still to play for. Come back tomorrow when the action... I lucked out getting you as my partner. Anyway, I better go. The kids will be waiting for me back. Yo tendría que descansar, ¿no? Para tener que ir a posada. Pero ahora sí que voy a... ¡Oh, mira! ¿Están estos dos discutiendo? What was that? She wipes the floor with you. Look, I did the best I could, okay? But she's... Are you sure you weren't just love-struck? You looked a bit weak at the knees. Veronica! It's the... Excuse me, lassie. Would you mind standing aside? Yes, of course... Shall we? I'd keep a close eye on your partner if I were you. Keep an eye on Vince. You don't think it could be anything to do with the missing people we heard about, do you? Didn't someone say that they were all competitors in the tournaments they have here? Could... Missing people? That's the first I've heard of it. Maybe you should go check on Vince. Don't want your partner disappearing before the big day. Sí. Pues tengo que ir al orfanato, ¿no? Me he dicho que se iba para allá. ¿Verdad?
Yo Silbando. Silbando ni ha salido. A ver qué me cuenta Serena. Serena. Me quedé horrorizada al enterarme de que han desaparecido varios luchadores. Espero que Vince esté bien. Seguro que estás cansado después del combate, pero creo que deberías ir al orfanato, solo para asegurarte de que no le ha pasado nada malo. Tendrás que bajar las escaleras que hay al este y luego dirigirte hacia el oeste. Ten cuidado, Eldritch. No sé, tengo que dar toda la vuelta. Y el bufón, pues lo que estaba diciendo, que Servando no es un neta. Servando. No me atrae este tío. Hasta luego, cachorro. Hola, tú eres el chavalín que lucha con el campeón. Todo el mundo habla de ti, se mueren por ver tu próximo combate. ¿Que estás buscando a Vince? Supongo que habrá ido al orfanato, seguro que lo encuentras allí. Qué sospechoso, estaba hablando de ese tipo. Vamos a ver de qué estaban hablando. ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Es tú! Man, I thought you were some creep. Sorry, it's just... I keep hearing about fighters going missing. Kinda puts a guy on edge, you know? Seeing as you're here, why don't you come inside? El bufón se llama Servando. Hey, look! Uncle Vince is back! You kids were good while I was gone, right? Uh-huh. Is this a friend of yours, Uncle Vince? Yup. A very important one. So you play quietly one. Oh, meet you there! Meet you there! Me. I was born and raised in this orphanage, man. That's actually why I fight. Wanted to raise some money. Give up. Trouble is, fighting's all I'm good at. If I stop winning, won't be a problem this year, though. You and me, we're going all the way. Vince se pasa horas y horas hablando, mientras que a Eldritch le cuesta meter baza. Man, look at the time. Es 8 de 10. Wait, was there something you wanted to talk about? Huh. Hey, did you hear that? It came from my room. There it is again. There's somebody up there. ¿Cuál es la habitación de ese tío? Ah, no, era esta que era la que estaba cerrada. Oh, se han llevado algo. Bueno, entra buscando algo. Man, some punks tossed my robe. What kind of lowdown, dirty thief, burglarizes an orphanage anyhow? And what were they looking for? Oh, listen, we got a fight to think about. It's late. Manga? All right, go get some shut-eye. I'll wake you. Up and at 'em, partner. That's the spirit. We got a fight to get. Otra vez en la sala de espera. Yo quiero guardar partida. No sé que me vuelvo a pasar lo de antes. Bájame, por favor. Que no tardo nada. No tengo ni idea, no sé.
sé dónde está Servando. Estará por ahí dándose una vuelta. Vete a saber. La rama iris, el primer premio del torneo de MMA, está brillando de una forma muy extraña. Esto es el orbe amarillo, el segundo premio del torneo de MMA, está emitiendo luz brillante. Se han puesto la rama esa que es importante ahí, luego tiene que ser también una cosa importante. Hola, compadre, ha llegado la hora de luchar. ¿Estás listo? Vamos. Así me gusta. Adelante, cachorro. A ver contra quién nos toca. Ladies and gentlemen, are you ready? Our first fight of the day features the favorites for the title. It's the Invincible. They'll be facing off against hometown hotties, Cinderella and Wembleina, aka the Beauty Queens. Puñicienta y Zascanieves. I'm Cinderella. And I'm Wembleina. Oh, me. Seems the girls have brought their fan club along. Well, get ready to cheer. Something tells me this is going to be about to remember. Don't let the pretty, pretty act fool you. They made it this far. On your marks. Get set. Fight! Tiene pinta de que la puñicienta cura. Bueno, tira, más que nada tira hechizos y tal, hostia. Creo que debería de ir por ella. La primera. Me voy a curar ya. Medicina fuerte. Oh, gracias. Se ha... No me puedo creer. Esto está... ¿No? No me puedo creer. Mi curación, sabía que se curaba, sabía. Cúrame, no, no ataques, cúrame. Oh. Echamos la cura. ¿Cómo va esta mujer de...? Ah, oh, mira, ya está. Lo malo va a ser que se cure, pero yo necesito curarme, o sea que... Buena cura. Toma. No, no te cures. Te voy a pegar ahora. Vamos. Pero yo no cures a esa. Digo, no pegues a esa. Habilidades. Esto se está curando. Nada, ya se ha vuelto a enamorar. Mm-hmm.
La que se llama Zascanieve se llama Gwendolina, escuché mal. Ni me he enterado, la verdad. Venga. Ya tiene que quedar muy poquito. Por favor, dejen de tirarme besos. Bueno, ese hombre, como tiene vidas infinitas. ¡Por fin! Ahora me voy a curar. Habilidades. ¡Blasto! Not bad. 500 puntos de experiencia. No, va a tocar pelear contra el Rob y la tía esa, no me acuerdo el nombre. The Invincibles have done it again. En la final. Right now, ladies and gentlemen, we're into this. Somos los invencibles. They'll be taking on a pair of dashing dark horses who surprised us all with their flair for ferocity. Son Gallardo, Galán y Mufón Sabroso. Los solteros exigentes. ¿Qué es eso? Look out below. No me puedo creer, ¿en serio? No me puedo creer. So, we meet at last, foul villain. Me tengo que hacer mal, ¿en serio? Now, time to lie back and let the great I mean the magnificent Sterling Silver show you which of us. So you guys know each other? Know each other? None can know the true identity of Sterling Silver. Oye, pero tendré la vida a tope. The Bullion Boys' real names will go with them. Huh. These guys sure know how to put up. No, these fiends. We will not be holding back. Likewise. Vince le quita el tapón a botella y se bebe el contenido en solo trago. Just my little pre-fight bitch. All right. You okay? Looks like our fighters are ready to rumble. Fight! ¿Yo no me curo o qué? Los solteros exigentes, cuidado. Ah, ya estoy full. ¿A quién ataco? ¿A Servando o al otro? Es que ahora mismo no sé. El otro no sé lo que hace. Creo que va a ser mejor pegarle a Servando. Pídeme. Ah, ya le he quitado bastante. No me tires besos, Servando. No, tío, no. I'm on fire. Bueno.
Me ha envenenado. Pues... un momento, me voy a seguir curando. Se me ha quitado el efecto del otro. ¿Puedes dejar de pegarle a ese y pegarle al sabrosón que le queda, ¿eh? Se cura. Por fin. Ahora me curo. Bien. Los solteros siguientes han sido derrotados. That's enough. I'm calling this one. The Bullion Bull. Curses. But I feel no shame in losing to one such as you. It was a battle. Ladies and gentlemen, it's time for the final showdown. That's right. Just two teams remain. Invincibles, if you... They're hot favorites, folks, but will our home... or will surprise newcomers Rab and Jade snatch glory from the reigning champ? Yes, it's the girl who moves like lightning and the old guy who doesn't move... Something about these two gives me the willies. But we got this. ¿Veis? Le quita el tapón a la botella y bebe todo el contenido. Did you see that? I did. Oh yeah! All right, laddie. Show us what you've... This is it, folks. One last time now. Fire! Oye. A ver. ¿Cuál de los dos más peligrosos? Supongo que ella. Estudia la situación. No tengo idea a quién cargarme primero. Que el viejo está muy callado, pero no sé. También estoy decidiendo. Sueño. Fallo. A saber lo que se está tomando Ole Wilson, no tengo ni idea que será el frasquito ese. De padre, viejo. Pégale a ella. A Jade le queda poco.
¡No! ¡No le cures! No sabía que el viejo curaba. Dale a ella. A ella. No. 76. Nah. Bien. El problema es que estoy... estoy durmiendo. Vale, me he despertado, pero... Vale, sí. Sí, yo se cura. Siento. Sueño otra vez. Rob, ataca. Blast off. Bien. What in the w- It can't be. Caught you napping, old man. You too? What's with everybody on- Se han desconcentrado. You're up, partner. Tiene un fe, no me da cuenta. Vince Vanquish has done it again. Take the final, and what a fight! ¿Y los dos premios lo que oye? We did it, man. We won. It wasn't easy, though, huh? That was the toughest tournament yet. Thanks for seeing. Hey, the grand prize is something called the rainbow. Word is, no, it's no, worth papi. A bunch of dough. ¿Qué le ocurre? Eso es lo que se tomó antes, seguro. Tenía algo raro. Vince needs some help. Over here. Enhorabuena, lo has hecho genial, pero es una pena lo que le ha pasado a Vince. Aunque dicen que estará poco tiempo fuera de combate, supongo que tantos años luchando le han pasado factura. Bueno, van a poner la ceremonia de entrega de premios hasta que se recupere. Parece que tendrás que quedarte un poco más, campeón. El comité del torneo te ha reservado más noches gratis en la posada. ¿Por qué no descansas un poco? Joder. Y la rama me quiere quedar, tío. Nos hace falta, no sé. Voy a guardar eso lo primero. Nunca antes había sido más útil la marca del luminario. En cuanto lo han visto, se han desconcentrado y hemos ganado. Bueno, tengo que ir a la posada, de hecho. Todavía necesito más dinero.
He oído lo de Vince. Nos hemos quedado todos de piedra. El comité del torneo ha juntado un poco de dinero para pagar por tu estancia de esta noche debido a lo que ha pasado. ¿Te apetece descansar? Vamos. Bien, te enseñaré dónde está tu habitación. Descansa. No quiero que te pase lo mismo que a Vince. It's me, Rab. I need a wee word with you. ¿Es verdad? Llevo un fez. Just you in here, eh, laddie? I was hoping to speak to your pals, too. Could you ask them to join us? It's Jade, the lassie I was fighting with in the tournament. She's missing. I've looked all over town, but she's... I can't help but worry she's got herself caught up in something. Will you help? Sí, claro. You're a star, with yourself and your pals here to help. Right, the last place anyone saw her was over, but... El orfanato, vale. ¿Qué pasó que estaba en el Discord? Pues nada, he estado haciendo el torneo y ya he ganado. Y al Vince, a mi compañero, le ha pasado algo. No sé, le ha dado un ataque al corazón. No tengo ni idea lo que le ha pasado. Y no sé dónde está tampoco. Se lo han llevado y la entrega de premios, pues todavía no puede ser hasta que no se recupere. Así que me toca quedarme un poco más aquí. Y ahora ha aparecido el abuelito Rob diciéndonos que Jade, su compañera, ha desaparecido. Y que vayamos a echar un ojo a ver si la encontramos. Porque la última vez que la vimos fue en el orfanato. Yo tengo el juego, pero como apenas tengo tiempo para jugar, me has adelantado. Bueno, juegas cuando puedas. No pasa nada. Yo tengo el juego y no puedo jugar en mi PC. Jope, vaya. A ver. Señor Eldritch, escucha. Cuando nos enteramos de que el Tito Vince había desaparecido, lo buscamos por todos los rincones del orfanato. Pero esto fue lo único que encontramos. Es una escalera que lleva bajo tierra. Nadie la ha visto. Nadie la ha visto antes. ¿Crees que podría estar ahí abajo? ¿Qué habrá? ¿Dónde? Ostras. ¿Estará la muchacha aquí abajo? Se lesionó al parecer, no, no sé, de repente le ha dado como un ataque al corazón y se ha... No sé, se cayó al suelo. No tengo ni idea. Esto... Qué asco de la araña. Qué buen sitio, seguro que aquí hay arañas. Que me quedo pegada. Parecía un ataque al corazón. Sí, yo creo que... Yo creo igual. Un ataque al corazón. A ver. Qué asco. Aquí. ¡Ah! ¡Qué susto! Pensaba que eran arañas. Lo que se bebía muy bueno no debía ser que va. A saber lo que se estaba bebiendo. ¿Aracnofobia? Sí. Mil monedas de oro, sí, dame dinero. Denme dinero. A ver qué hay aquí. Me da a mí que... Voy a tener que dar la vuelta quizás. Bueno, voy a ir por este lado ya.
Mira este. Puñal de hierro. Hay dos cofres ahí. Está el teto de en medio. Oh, oh. En realidad el cofre del tesoro es un cofre caníbal. ¿Qué? ¡Un mimic! Simiente destreza. Una simiente destreza. Ojo azul. Lo están liando con la música. Pinche clave falla. A ver. Voy a ir por ahí. Mucho calor, Verónica se guarda su oiga en el bolsillo. Este no le había dado un ataque al corazón. Se ha secuestrado. ¡Oh! No, por favor, no. No. Pues hay una araña. Venga, más grande. Al menos esta tiene cara de otra cosa. Persona serpiente hablando. Drain her of her essence while she is still fresh. Got it. I won't be needing you to carry me any further, thanks. So this is who Sir Hendrik must have missed one when he cleared the monsters out of town all those years ago. Nicely done, lassie. I hope you'll forgive me, but we had a wee rummage around in your room. The liquid I found. Ah, fue el viejo. That's what you drink before the fights, isn't it? What your friend here squeezes from the fighters he kidnapped. That was you? Perhaps not all humans are as Hendrik scarred me, but he did not kill me. The extract. It was the only way to And why would he help me do such a thing, you ask? Who could refuse? I couldn't keep on winning forever. And if I wasn't winning, I wasn't bringing in the money. Sorry, partner, but I can't let those kids down. Come on,
Will you look at yourself, laddie? That foul fluid wasn't meant for human consumption. It's eating you from the inside. Man. I guess. Spent at last, old thing, I suppose. Come on, no, 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 no. Keep that thing busy. I'll see if I can get those people down. ¿Y por qué no lo distraes tú? Yo me encargo de Aracto. Ah, encima envenena. Ah, cada vez que ataca envenena. Serena podría quitar. Creo que tenía una habilidad. Pero es que si va a estar todo el rato tirándomelo, no sé yo si vale la pena. Por lo menos el rock me cura. Así que... No me gusta este boss, a mí tampoco. Encima cada vez que ataca, envenena. ¡Venga! ¿Qué es esto? Creo que... Voy a confiar en rock, venga. Bien. Joder, que debo girar la araña. ¿Esto qué es? Antitoxina. Yo también. Se veía que yo de aquí. La araña envenena, confunde, paraliza. Lo tiene todo. Prueba anomalía. Vale, y será un cura a mí. Verónica, no sé si tengo algo para... Creo que no. Y ataca dos veces y me mata a Eric, qué bien. Creo que
Serena podía resucitar. Así que... Ah, mira, y Rob también, estupendo. Sería la caña que Serena le curara ahora. Ven. Las prioridades. Conclusión. Porque hace 40 ataques, ¿sabes? Verónica se pega a sí misma. No hay ninguna cinta. No puedo ir. Eric. Fue. ¡Hala! Lo que me faltaba. La araña inspirada. Bueno, ahora tengo todo confundido. Si no vuelve a la normalidad. ¡Ole! Ese Rob, muy bien. ¿Esto qué? Es un ataque que puede infligir daños graves a demonios y también para alzarlos de paz. Así de impedir que un enemigo lance conjuros. Proteja de conjuros de ataque que lanza esto. Pero es que no tira. O sea, está atacando, entonces. Otra vez, ¿verdad? ¡Muérete ya! Oh, le he metido un criticazo ahí. Pero no se ha muerto todavía. Pero está casi. Ya la resurrección. Venga, Serena. ¿Por qué? Tiene algo. Creo que no sé cómo se quita eso. Yo, tío, muérete ya. Por fin. Oh. Another one. 3.000 puntos de experiencia, 2.700 monedas de oro. Sí, señor. 21. Tiene 20. Reactivación. Tenía muchísima vida. And don't come back. Eso digo yo, y no vuelvas. I had no choice. So when I heard that voice drifting up from down here, all I had to do was help him out, and he'd make me the toughest fighter around. Seemed like a So I said sure. I wanted to win the tournament so bad, I knew it was wrong. But that orphanage, man, that's where I was raped. So you let your desire to help the Bairns get... Well, there's certainly been greater evils done for... Tell you what, I'll have a word or two with the mayor. So chin up, eh? Just don't let me catch you making deals with nasty. Sir, Una vez resuelto con éxito el caso de los luchadores desaparecidos, Eldridge y sus amigos pasan la noche en la posada.
wakey, wakey, little. Come on now, time to get up. I said wake up! El que faltaba. Morning, darling! Hate to drag you out of bed, but wait, that prize they never got around to giving you? Well, they want to hand it over. Sí, sí, sí. A ver si nos dan ya la ramita. If you're looking for me, I'll be in the cheap seats. Acomodado, se tenía que reunir un total de al menos 25 millones de euros. De verdad, no quiero enfrentarme a la araña esa otra vez. ¿Cuánto llevamos de directo? ¿Me lo podríais poner ahí, please? Hola, ¿qué haces por aquí? ¿Ya has quedado dormido? Pues ya estás lleno de arena. La ceremonia de entrega de premios está a punto de empezar. Habla con la persona que atiende en el mostrador que hay abajo, que bajo la estatua de Sir Hendrik. Te dirá cómo llegar. No, yo tengo que llegar arriba. Una hora y media. Gracias, Ale Wilson. Ah, vale. No he hablado con el del mostrador. Hola, Eldrin. La ceremonia va a comenzar. Vince se ha recuperado y está deseando empezar. Ya está en la arena. Todo el mundo te está esperando. Te llevaré ahora mismo. Sígueme, por favor. Everybody, it's time to bring this year's it's prize giving time. Ladies and gentlemen, I give you and now to present the prize. Hold up, hold up. Seems kind of a shame to have the good folks of Octagonia come out and why don't we make this interesting? I challenge you to a fight for the prize, partner. Ladies and gentlemen, the gauntlet has been... No backing out now, unless you want to ride on... Esta vez no te va a tomar nada, ¿no, hijo? Bullshit. I don't do that stuff anymore. Now let's do this. Okay. Creo que aquí tenía que ganar sí o sí, ¿no? Normal que haya fallado tres veces. It's all over. The champ is down. Vince looked kind of weak out there. He sure did. What's gotten into him? I needed people to see that. To see that I ain't nothing without ya that. Veo. I never had what it takes to be the champ. You deserve that thanks. You taught me what it means to be a fighter again. ¿Dónde veas sin la poción? Pues eso parece, es que ya ves, o sea, ha fallado todo. We love you, Vince. Y duró nada. Putting it on the line for us. You're a true champ, man. Pues eso, yo soy demasiado poderosa. Claudia. Vince, Vince, Vince.
It gives me great pleasure to announce. This is bad. A ver qué ha pasado ahora. Que me han robado otra vez. It's the rainbow. No puede ser. It's gone. And all there was instead was. ¿Una máscara? Del viejo. This letter too. Looks like it's. Come and meet me in Dundrasil. I've something to show you. Don't worry about the rainbow. It's safe with me. Dundrasil. What a shocking twist to end our tale, ladies and gentlemen. The grand prize snatched from under our champion's nose. Will our hero journey to Dundrasil to claim what's rightfully his? How will it all end? Dundrasil, huh? Hmm. Por superar al campeón Vince el vencedor y conseguir la corona del torneo de mamporro con máscaras artísticas. Bueno, pues. Dundrasil. ¿Y si pasas de todo y te quedas como campeón de la arena? Entonces ya debería de dejar de jugar, ¿no? O sea, no puedo hacer otra cosa. Bueno, o irme por ahí, pero. Me quedaré aquí para siempre. A ver este. Ay, no hice las otras secundarias, se me olvidó. Cuando los luchadores estamos en la arena, todo el público nos observa. Debemos estar siempre impecables. No podemos permitirnos tener la piel hecha un desastre. Mantener las imperfecciones a raya no es fácil cuando no haces más que recibir puñetazos. Menos mal que el Delicaloe hace maravillas con los moratones y cortes. Por eso lo necesito. Crece al lado de la gran cascada que se encuentra al oeste de donde estaba Dundrasil. Cuando tienes un poco, hay que exprimirlo para sacar el liquidillo. Oye, tú viajas mucho, ¿verdad? ¿Por qué no vas y me traes un poco? Te recompensaré. Vale, pues. Me da esta. Cutis perfecto para fieros luchadores. Y ahora. ¿Dónde estaba lo de Dundrasil? O sea, esto estaba al principio. Espera. Tengo que salir. Voy fuera. Creo que estaba aquí al lado. Región de Dundrasil. Las ruinas de Dundrasil será ahí, supongo. Voy a llamar a un. Luego me tengo que poner a. Oh, no puedo subir con el caballo. ¿Qué me dices? Bueno, pues nada, me tocará ahí así. Que tengo que volver después, supongo que puedo. Para terminar de comprar. Bueno, para terminar no, para empezar a comprarme cositas. ¿Tú vienes para acá? No se supone que el Imperio no te puede cazar ya que. Te puedes teletransportar. Sí. De hecho, al principio del juego nos teleportamos. Qué abejas. ¡No! ¡Ay!
Joder, con Verónica. Who else wants some? ¿Puedo bajar por aquí? Bueno, da igual, ya volveré a explorar. Tengo que dar la vuelta. No tiene rodillas. ¿Quién no tiene rodillas? Mi personaje. Estaba ahí el cofre. ¿Pero se puede subir por aquí? No. Ay, tengo que ver cuántos puntos tiene Eric, porque estaba a punto de ponerle ya para que pueda llevar dos armas. Estaba a puntito. Falta un combate más. Luego te voy a ponerme a tener puntitos. Hola, Jabo. ¿Qué tal? Quiero ver si me daña la rama o no. No, si no, no me voy a quedar tranquila. Esto, como luego voy a volver. Aquí es mi hora de almuerzo, porque aproveche. Para lo que pueda pasar. ...955 le queda. Quieto, que aquí hay para pillar caballo. Supongo que será aquí, ¿no? Man. So this is Dundrasil. I'd heard the rumors about what happened here, but still. To think that not so very long ago, this was one of the world's great cities, and that it was reduced to rock. A king and queen murdered by monsters. The princess of Heliodor, too. The poor thing was only visiting. But I don't need to tell you this. They were your parents, after all. So where's the old guy from the tournament, anyway? And why'd he drag us all the way out here? Ah! Look! Those torches are lit! He
He must be in there some... ¿Qué es eso? ¿Puedo hablar con el...? ¿Quién anda ahí? No, no me hagas daño. Soy un limo bueno. Si prometes no hacerme daño, te contaré algo que te va a sorprender. Aunque parezca mentira, este pozo lleva derechito hasta el interior del castillo. Si te metes por ahí, llegarás donde están esa especie de braseros. Muchas gracias, limo. Por aquí no hay nada. Y nada más. Venga. Qué mono. Qué guay, sí. Es un limo bueno. Dentro. Mira, aquí está. ¿Cómo habrá subido este hombre por el pozo por la puerta? So you made it at last. Is it just you? Where's your friend? The... She has duties to attend to. She'll be glad you came, though. It's not like we had much choice. Now, where's the ring? Oh, you dude. I suppose that's because your pal here... Wait. How could you... I thought you died years back, laddie. When I saw that mark in your hand... Now, come along. There's something I want to show you, if you'll indulge in... Por aquí, muchachos. Yo te sigo. A ver dónde nos lleva. Sí, sí, pero dale. Que no sé hasta dónde quiere que vaya. Juega a su paso. Las ruinas. This place brings back some memory. Look, are you going to tell us who you are or what? I'd already given up most of my duties by then. I spent most of my days in the city and then the monsters came. And I lost everything. When I was your age, laddie, this was one of the finest cities you could ever hope to see. Ugh. Just listen to me blethering on. Sí, por favor. Es que viejecito, no que vaya un poco lento. ¿Una tumba? Is this somebody's grave? Aye. This is where the king and queen of Dundrasil are, but. You mean? I do. This is your parents' grave, laddie. Mi hija y mi yerno, o sea, es mi abuelo. Hola, Omega. Wait, but that would mean you. These two fine young souls died, and I survived. I came to believe there must have been a reason for that. So I set out to learn why Dundrasil was destroyed. I've been on the road ever since.
I've uncovered some of the truth on my travels. It was King Carnelian, you see. He once believed in the power of the Luminary more than any of us. But he became convinced that you were... He's not a man I knew any longer. Folks say he blames you for everything, even the death of his daughter. There's something behind it all. The fall of Dundrasil, the change in my old comrade. Eleanor, my girl. Erwin, I found her. ¿Tendremos algún parentesco más con la chica? You're alive, laddie. Against all the odds, and you've no idea how many times I've dreamed of this day. I never thought it would actually come. There's an old royal ritual, you see. It's to send the souls. Sí. There's an altar. Up on the hill behind the castle. No me imaginé que era mi abuelo, ¿verdad? Hay un momento. No hay nada aquí. Ni aquí. Cola de diablo. Altar de las almas. Pues yo más rápido que no. Mira, conejitos. Está aquí. Everything's ready. Thank you, princess. It looks just perfect. ¿Princesa? Fuertes revelaciones, ¿sí? Sí. El estilo de esta saga siempre me recordó mucho a Dragon Ball, desde la música hasta el diseño de personajes. Sí, así es que están hechos por Akira Toriyama. Normal que te recuerde a Dragon Ball. Wait, you don't mean... If the rest of you wouldn't mind standing back here with me, only members of the Dracilian royal family may perform the ritual. Pues no es la familia real. How come he called you princess? Después, you... me quiero enterar. El abuelo Tomajo, ¿eh? Sí, la verdad es que es muy majete. Estás en PC, ¿no? ¿Cómo son los 60 FPS? Sí, estoy jugando en PC. Quiet now. The ritual. ¿Princesa? To begin. No, pero no te calles, cuéntamelo. No me quedo con intriga. You just follow my lead. All right, laddie. Ok. The souls of those who depart this life must all return to Yggdrasil, but those taken by monsters cannot return of their own accord. So our ancestors devised a ritual. The smoke guides them back to where they belong, to Yggdrasil's bosom. Each butterfly is a lost soul, and now they can all be at peace.
You didn't die in vain, Eleanor. You saved your boy. Salvó al niño y a la princesa. It was a noble sacrifice you made. Espérate. Entonces, a lo mejor mi hermana. Me acuerdo, espérate, cuando la madre se llevó, me llevó a mí y a otra y a otro niño, pero no me acuerdo si era un chico o una chica. ¿Puede ser que sea mi hermana? Thank you, my beautiful girl. I hope you don't mind me asking, but your mother didn't leave you anything. Eldrin le entregó la última carta de la reina. Sí, a tomar por culo la rama. Oh, no. So this letter's why you went to see King Carnelian, eh? If only she'd known. But I suppose if you'd not set out for Heliodor, the journey would not. Qué buena gente el abuelito, me da pena. Sorry, Laria. I'm gonna need to be alone for a. Todo eso estaría mucho más sencillo si pudiéramos subir volando a Yggdrasil como esas mariposuelas. En fin, supongo que con esas sandeces no arreglo nada, ¿verdad? Bueno, mira, hemos quemado la rama, pero hemos descubierto dónde está el árbol. Bueno, desde aquí no se ve, pero se supone que lo hemos descubierto. Yo no lo veo. Disculpe, muchachos, ¿sí tan amable de dejarme un momento a solas? Empiezo a sospechar quién podría ser esa chica, aunque resulta difícil de creer, la verdad. Es mi hermana, yo lo sé. La verdad es que la reina tuvo que echarle mucho valor para rescatarte, ¿no crees? Verónica y yo deberíamos tomar ejemplo de ella. Al fin y al cabo, ahora nuestro trabajo consiste en protegerte. Ay, mi amor, qué linda fue la ceremonia. Tú no te preocupes, ahora tus padres descansan en paz, de eso estoy muy seguro. Lady Eleanor. Who's there? You weren't supposed to see that. I was just thinking about Lady Eleanor. Why don't we take a little walk? Cuéntame, ¿quién eres? My mother was a rather sickly soul, by all accounts. She died not long after I was born. So, in a sense, Lady Eleanor was the only real mother I ever knew. She used to read me stories. You can imagine how happy I was when I heard she was having a baby. I couldn't wait to meet my little brother. O sea, era como que la había adoptado, por así decirlo, ¿no? Sí, como su hermanito. You know, it was raining like this the last time I ever saw her. I can't believe how much time has passed. Oh. Wait, up there. Something tells me they're looking for you and your friends. And there's only one kid. Heliodor. Come on, we need. Ya nos siguen otra vez. ¿Dónde estoy? ¡Chicos! Tenemos que salir de aquí. Si es princesa es porque tiene sangre de realeza. Pudo ser hija bastarda del rey. Es que no dice, o sea, princesa, pero no termina de decir bien lo que. De quién.
Where are the ones from the altar? No sign of them. What about the darks? No sign of him either. Blast! It's him! ¿Oíste? Oh, no. He's over here! The darks bought... Oh, for goodness sake. What shall we do with the girl? Sir Hendrik's orders were to bring the Darkspawn back alive. He never said anything of a... Just you try it. Me gusta esta mujer. I can't be expected to take her on alone. Sir Hendrik! Sir Hendrik! No, que le va el chivatazo. We'll head around the mountain and meet up with the others before he gets back. Entonces no voy al altar. Espera, voy a mirarlo por si acaso. Pero aquí ha venido un montón de gente. Tengo que bajar a montar ese. ¿Dónde va? No, nos ha cogido. I have you at last, Darkspawn. You are a slippery one, I will give you that. I had not thought you would make it this far. Darkspawn is m- Forward! This is all the dreaded child of darkness can muster. No longer Darkspawn. Hendrik, don't you dare. ¿Es su hija? Princess Jade? No. Surely. ¿Pero no? Es allí. Pero yo, dime ya, ¿de quién es? No. No. Hold on. Princesa. I won't let you go again. Que huyó con la madre. Mola un montón este personaje, me gusta. Cada vez que dicen Darkspawn recuerdo el Dragon Age. Ese puto no para. No, no para, no me deja. Le estoy chocando un estoque contra un mandoble. Muy mal, Eldritch. Tengo que cambiarle ya eso. Ahora que tengo dinerito. Bueno, ahora nos hemos separado del grupo. ¿Dónde estoy? Sal fuera. Oh, good. You're awake. I'm soaked through. Let's get warmed up, shall we?
I'm glad I caught you. I couldn't have forgiven myself if... I suppose Rab must have told you about your mother. That she sacrificed herself to save you and the princess of Heliodor. O sea, no. Esta es la hija del rey de Liudor. Well, you've probably worked it out for yourself already, but I was that princess. Your mom. That night, the night Dundrasil fell, we ran from the castle, but the monsters were too fast. She handed you to me and distracted them for long enough for us to get away. But even though she trusted me with you, I was too weak. I can't tell you how many times I've wished that it was you Rab fished out of there and not me. After he found me, we headed back to Heliodor. We thought my father might help us to find you. But when we got there, we found out he was telling people I'd been killed by the Luminary. He was trying to make people believe, or Rab was convinced that he wasn't in his right mind. That someone must be controlled. So we set out together to find out who and why. I never expected to see Hendrik again. Let alone on the battlefield. Looks like the rain's dying down. We should head back to Dundrasil. ¿Seguirán allí? ¿Dónde están mis compañeros? Vamos a guardar aquí. Ya es la princesa de Leodor. Sí. Sí, sí, ya nos hemos enterado. Quiero... espérate. No, no, pero si estoy aquí al lado. Tengo que ir a corriendo. Vamos a ver si encontramos a mi grupo. El resto de compañeros, porque me gustaría fuera de cámara también entrenar con ellos y tal. Eso, si no os tengo encima. No puede ser. So I was right. I had suspected it would take more than Sir Hendrik. Been so many years since that fateful night, Princess. To see you alive and well. But should you choose to continue to side with the Child of Darkness, you may not live for much longer. Look, I know how you feel about duty, Hendrik. How could I forget? But you don't understand how important this is. Please, you have to let us go. You would ask a sworn knight of Heliodor to disobey the orders of his king? You have been away from home too long, girl. Not long enough for the years to have changed you. Still loyal to a fault. But it has. Impressive, Princess. The spirited young girl of old has grown into quite... Oh, please. I'm not a child anymore. It'll take more than a pat on the head. Yeah.
What will it take to convince you that I am deadly serious? That if you stand on the side of the Darkspawn... Yeah. Patrick! Princess! I'm sorry. ¿En otra? Get on. Que le robamos el caballo. Now hold on tight. Princess, what have you become? Una cosa en este juego que me da mi impresión es que no juega nada la música con lo que pasa. Es como que tienen la canción esta de ahora y la ponen siempre en cualquier situación. Sí, no acompaña para nada, la verdad, la música. Creo que es lo que falla de este juego. El personaje se queda aquí sin hacer nada. Sí, debería de haber, podría haber hecho algo. Mira, ahí están todos. Es buen tipo el caballero. No soy yo. And in one piece too. Just about. No thanks to Hendrik and his men. Oh, nostalgia. So it was old Hendrik, was it? I thought it might be. I would have... Well, if even he's out for your blood, the forces of evil must have a strong... it wouldn't be the first time a one's glory... Many, many years ago. A da... Mordigan. His story is all but forgotten these days. I had to tramp, but the more I find out about him, the more I'm convinced he's the one behind all. Which is why you're going to have to stop him, laddie. The fate of the whole world depends. You're the luminary, after all. You were born to defeat the Dark One, but you'd be more than foolish to face him unprepared. He's a master of darkness. Then we must make our way to Yggdrasil as soon as we can. The legends of Arboria tell of a means of fighting the dark... Veronica, that must be why we're supposed to take him there. Here you are, laddie. It's yours at last. You'll be needing it if you're to make your way to the... If anyone can get this old stick to show us the way... Bien, por fin tenemos la rama iris. Ha costado, pero ya la tenemos. Yo me he hecho... Es por hoy pasó algo importante con Hendrik. Me voy a dejar crecer el bigotón del abuelito. Well, can you see anything? Don't tell me it's a dud. If that Noah sent us in a wild goose chase, I'll throttle it. He could have told us it didn't work before we wasted a zillion hours. Now, let's not jump to conclusions. Why don't Jade and I, John? We'll not give yous any bother. Robbie y Jay se unen al grupo. Bien. Sí, me gustaría controlar a Jay, pero... ¿A quién quito del equipo? ¿Qué? Los otros personajes me gustan, pero no sé. Busca por todo el mundo como llegar a Yggdrasil. Yo quiero guardar partida. Lo que voy a hacer es... ¡Sucesus! ¡He vuelto! Muchas gracias, Sucesus, y bienvenido de nuevo. ¿Qué voy a hacer yo? Yo estoy... O sea, tendría que ir desde Octagonia hacia abajo. Ok. Mm...
Tengo que ir aquí de todas formas. Para comprar cosillas y eso. Voy a ir a al campamento. Bueno, no sé si puedo bajar por aquí ahora, la verdad. Como llegué con el pozo. Hey, the branch, it's... Está brillando. ¿Eso quiere decir que está cerca? ¿Qué es eso? Unos orbes. Darlings, did you see it? It was so pretty. A sort of platform floating. Verás tú que el orbe que estaba de segundo premio me hace falta. Oh, I think I understand. We need to find the orbs and take them to the platform, and then the path to Yggdrasil will appear. Maybe trekking halfway around the world to find that branch. Anda. And we've already got one of the orbs we need too. I knew swiping this thing from the cast. El que fuimos a buscar al principio del juego. I had my own plans for it, but this is way more important. Bien, recibo el orbe rojo, uno menos. Bien, este era el del segundo premio. ¿Ves? Sabía yo que. Lucky we. Aye, and there I was, all set to swap it for a few piffling trinkets for the road. Titín, orbe amarillo. Now it looked like that platform we saw was located right under Yggdrasil. That means it must be somewhere deep. So we know where we have to go. We just need to find the other four orbs. But where in the world would we even begin to look? Orbs, orbs. Oh, I do remember a fairy tale about a. Well, if we don't have any real clues, I guess we'll just have to head out into the world and find. You're not wrong there. In which case, Puerto Valor. Let's head for Puerto Valor. We can get out into the open ocean. A fairly straightforward voyage, if you ask me. And you'll be pleased to hear that I'm friends with Don Rodrigo. Rodrigo, the big man over that way. I'm. Oh, este tiene algún lío con Rodrigo. Right then, let's get moving, shall we? The sooner we get our hands on those orbs, the. Tengo que coger el barco e ir para. Para allá. Ok. El campamento este aquí. Voy a descansar también. ¿En qué se especializa todo? Jade. Garras, lanzas, mamporros. Atracción. Varas, garras, salidas. Incluye mejoras para diversos atributos, sobre todo el punto mágico, demanda de recibo de los antiguos. Artes marciales, que son técnicas de arañazo de garras, dos manos con las garras. Bueno, a Rob no creo que lo utilice. Pero es que tengo la duda
realmente si pillar a Jade, pero es que no sé quién echar. Porque es que estos cuatro. O sea, a Verónica y a Serena no los voy a quitar, seguro. Yo supongo que a mí mismo tampoco, ¿no? O a lo mejor sí puedo quitarme a mí mismo. Pero me da toda la penita. Y a Eric me da también mucha pena quitarlo. No sé. Saca a Servando. Servando no lo llevo en el equipo. El equipo cuenta de cuatro personajes. Y solo lleva a Eldritch, a Eric, a Verónica y a Serena. Entonces no sé. Si es que Jade mola, no sé. Me gusta el personaje, la verdad. Curación, antitoxina, aclaración. Resucita. Es que este hombre realmente tiene lo mismo, puede hacerlo con... tiene muerte. Pero yo creo que Serena es mejor. Y luego Jade. No se ve ningún conjuro. Ataques a las piernas. No lo puedes del mío en el suelo. Convierte la vida, puedes dejar al enemigo completamente contigo. Para mantener el equilibrio sería quitar a Eric. Ya lo he pensado, pero... me da pena quitar a Eric. No sé. ¿Qué nivel está Jade? Está el 23. Pues no sé, lo mismo pruebo a quitar a Eric y meto a Jade a ver qué tal va ese equipo. Pues... sí. Lo pensaré. Ahora lo que voy a hacer es subir un poco de nivel y mejorarle el equipo a los personajes. Así que lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por estar en el directo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Sí, ya lo miraremos. Ya os lo enseñaré, no os preocupéis. En el siguiente directo os enseño cómo pelea Jade. Venga, hasta luego.